Min. Yes. What are your impression? What are your impression? What are your impression? What are your impression? Yes. What are your impression? Yes. What are your impression? The 평공 자체가 죽어! 아, 형 좀 그만해요. 감사합니다. Y estas son las tres eras de la moda que más disfrutó Mamamoo y las dos que prefieren olvidar. Mamamoo ha pasado este año celebrando su séptimo aniversario como grupo, habiendo regresado recientemente con su álbum de grandes éxitos I Stay Mamamoo The Best. Mientras filmaban el MV de la canción principal del álbum, Moomoomooch, Monbiul y Wayne discutieron qué atuendos de escenario se han destacado para las chicas a lo largo de los años. Aquí están los tres conjuntos que decidieron que eran sus favoritos y los dos que preferían no volver a usar. Uno favorito, Uma Aye. Cuando se les pidió inicialmente que eligieran algún atuendo cómodo que facilitó la promoción, ambas chicas eligieron inmediatamente su canción, Pong de alta energía, Uma Aye. La canción cuenta la historia de un romance complejo en el que una chica de la canción está enamorada de un chico que resulta ser otra chica. En el video todos los miembros excepto Solar usaban ropa de hombre y los divertidos frescos atuendos que iban con el concepto del regreso. Al recordar esta era para el grupo, Moonbyun compartió que la ropa era cómoda de alguna manera, a lo que Wen respondió, era bonita. 2. Olvídalo, Gogo Bebé. Un regreso favorito de los fanáticos fue el éxito del 2019, Gogo Bebé, pero resultó que solo a los fanáticos les encantó la moda de época, ya que Myeongbyul reveló que los atuendos para Gogo Bebé no eran buenos. Gogo Bebé contó con un divertido ritmo de hip hop con letras sobre divertirse sin importar nada. A muchos les encantó la moda eléctrica que lució el grupo. Ese estilo de batiburrillo juega en el mensaje de ámate a ti mismo que envía la canción. Sin embargo, la moda no permitió que todos los mensajes llegaran. Moonbyul compartió sus pensamientos honestos sobre cómo el vestuario afectó la coreografía, que los subtítulos resumieron como es bonito pero los materiales no eran aireados y tenías que hacer una coreografía poderosa en ellos. 3. Favorito, Flor de Viento. Windflower fue la canción principal del álbum Blue del grupo. Al hablar de los atuendos favoritos, ambos rápidamente estuvieron de acuerdo en que les gustaba los de Windflower. Windflower tenía un encanto único que dejaba brillar las personalidades de las chicas, tanto en el escenario como en el MV. La canción hablaba de continuar después de una ruptura y el vestuario estuvo dominado por looks más casuales de otoño e invierno. Cuando habló por primera vez de los atuendos de esta época, Wayne no pudo evitar expresar que los de Windflower también eran encantadores. 4. Olvídalo, de Calcomanie. Una de las canciones principales más sexys de Mamamoo fue de Calcomanie. Si bien las miradas eran atractivas, Moonbyul reveló que todas sufrieron por los atuendos de Calcomanie. El vestuario, que era grupal, fue memorable, ya que las chicas jugaron con sus lados femeninos y masculinos. En algunas presentaciones usaron vestidos ajustados y sensuales, mientras que en otras presentaciones lucieron trajes completos de tres piezas, hablando de dualidad. Al decir cuál de estos lados era el peor para ellas, Wayne y Moonbyul se separaron. Wayne compartió que para mí mis atuendos eran bastante en general en The Calcomanie. También, pero estaba incómodo con el que me parecía un traje. Mientras que Moonbyul, a la inversa, compartió que me gustaba ese. 5. Favorito, Noche Estrellada. La última era de la lista fue para la canción principal del grupo, Starry Night. Wen confiaba en su amor por esa época y compartió que los atuendos de Starry Night también eran bonitos, a lo que Moonbyul solo pudo responder Starry Night contó con muchos estampados únicos y piezas más veraniegas. Las chicas usaron muchos atuendos que involucraban mezclilla, con uno de los atuendos escénicos más memorables que involucró al grupo en pantalones cortos de jeans. Mientras que Wayne era fuerte con su amor por la apariencia, Moonbyul estaba un poco menos segura. Ella compartió, los de Starry Night eran tan buenos, Wayne estaba desconcertada por eso, habiendo creído que Moonbyul estaba de acuerdo, pero Moonbyul simplemente respondió, no dije que sí, dije Todo lo que Wayne pudo decir fue, el nivel de estrés que siento cuando estoy contigo es como, ¿cuál de estas épocas de atuendos es su favorita? Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre, Permission to Dance on Stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información manda mensaje a mi Facebook, facebook.com/coreymas. Y nos han mentido, RM de BTS tiene que medir más de 6 pies de altura y aquí está la prueba. Durante los años se ha dicho que BTS eran relativamente bajos, ya que cada miembro mide menos de 6 pies de altura, 186 centímetros. Si bien en su mayor parte eso sigue siendo cierto, hay un miembro que creemos que mide más de 6 pies de altura. Hemos sospechado durante mucho tiempo que el líder RM es más alto de lo que afirma,
Sabemos que Suga es relativamente pequeño ya que apenas mide 176 centímetros, pero Armin parece un gigante a su lado. Tampoco ayuda que haya estado haciendo mucho ejercicio. Parece estar creciendo en todas las direcciones. A pesar de lo que dice Google, Armin definitivamente no mide 5'11", 180 centímetros, aunque durante mucho tiempo nos hicieron creer que esto era cierto. Hasta hace poco el propio Armin confesó tener menos de 6 pies en BTS Game Show de Vanity Fair. Interrogaron a los miembros sobre el otro. Cuando se le preguntó acerca de la mejor característica de Arm, respondió, clave, o su altura. Porque mido 6 pies de altura, mido 180 centímetros. De los miembros, esto es posiblemente la gran ventaja que tengo. Entonces ahora sabemos con certeza que tiene que medir al menos 6 pies de altura, lo que explica mucho. Aún así, ahora BTS se tomó una foto con el cantante principal de Coldplay, Chris Martin. Aunque en su sencillo de colaboración, My Universe, algunas preguntas más han surgido sobre su altura. Chris Martin es conocido por ser un hombre bastante alto, ya que mide 6'1", unos 185 centímetros. Sin embargo, RM de alguna manera no solo hace que los miembros de 5'9", 175 centímetros, se vean pequeños, sino que hace que incluso Chris Martin se vea pequeño. ¿Cómo puede un hombre que dice que mide solo 180 centímetros, 6 pies, hacer que un hombre de 185 centímetros parezca bajo? Bueno, claramente no puede medir solo 6 pies, como lo ha dicho. Parece que está al menos un centímetro de Chris. Armin ciertamente no está engañando a Army, aunque siento que Chris estaba un poco agachado. ¿Tú qué opinas? Si bien la foto de Chris Martin no es suficiente para convertir a Armin en una realidad mucho más alto de lo que dice, consideramos también que el líder de TXT, Subin, también es conocido por ser bastante alto en realidad. Supuestamente tiene la misma altura que Chris Martin, 185 centímetros. Otros miembros como Jeonjun y Hyunin Kai miden aproximadamente 6 pies, 183 centímetros, y todo el grupo hace que la mayoría de la gente parezca pequeña. Míralos juntos a Stray Kids. Ahora mirando a BTS con TXT, no parece que hayan tenido diferencia de altura. Si bien colocaron a los dos líderes del grupo en lados opuestos, todavía parece que tienen la misma altura. Finalmente volvemos a visitar a BTS en The Late Late Show con James Corden para obtener la última evidencia. Claro, casi todos pueden hacer que el anfitrión James Corden parezca bajo. Pero este no es el enfoque aquí. La misma noche que BTS fue invitado al programa de entrevistas, el actor estadounidense Ashton Kutcher también participó como invitado. Incluso jugaron al juego de las escondidas y aquí está la cosa. Kutcher es muy alto. Se ha dicho que mide 190 centímetros. Al final, RM y Kutcher se pararon uno al lado del otro. Considerando que ambos también usan zapatos de tacón, realmente parece que no había mucha diferencia de altura entre estos dos. De hecho, parece que todos los miembros podrían estar creciendo. La altura oficial de V está entre 175 centímetros. Pero en una transmisión en vivo el año pasado dijo que mide 180 centímetros. ¿Todo el grupo está experimentando un crecimiento acelerado de repente? Quizá nadie tiene la intención de mentir, y RM sigue olvidando que en realidad es muy alto. Y si nos basamos en el sistema métrico, las líneas se vuelven borrosas. ¿Qué tan alto piensas que es realmente RM? Ponlo en los comentarios. ¡30!